Bueno, como pueden ver, ya terminé de colocar mis granis o mis círculos alrededor de todo el cuello que estoy haciendo, que bueno, es el canesú, ¿no? De la blusa, de la prenda. Entonces ya terminé de colocarlos y también ya terminé estas rueditas que se hacen aquí en esta parte. Esto ya está en el primer video. Entonces ya terminé todo el contorno de este cuellito, perdón. Lo que voy a hacer ahora, pues, es obviamente así colocarlo a la mitad, doblarlo a la mitad. Y voy aquí a empatar el que está al frente con el que tengo atrás, así. 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 Este con este, este con este. Así, así, ¿sí? Entonces me van a quedar, una vez haciendo esto, me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al frente, 9 círculos al frente y 9 círculos para la espalda. Así es como les debe de quedar el cuello. 9 círculos para el frente y 9 círculos para la espalda. En total son 18. ¿Okay? Entonces así es como nos debe de quedar el cuellito este, que viene siendo el canesú de la blusita. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer el siguiente paso. Todavía seguimos con el canesú. Seguimos con el canesú. Bueno, pues entonces voy a continuar ahora, ya que tengo todos mis granizo mis círculos alrededor. Encuentro la hebra. Aquí está. Voy a continuar con el siguiente paso. Continúo con mi gancho del número 3. Y miren, en cualquier parte del círculo. Bueno, de preferencia aquí. Aquí al lado. Aquí voy a ingresar mi gancho, aquí, bueno, para que se vea aquí, que si no, no se ve. Aquí, miren, ¿sí? Aquí tengo dos círculos. Voy a tomar el piquito de esta parte, aquí, donde están estas uniones, este que está suelto, yo lo voy a tomar y aquí voy a ingresar mi gancho, así, y voy a tomar el que sigue, de este lado, bueno, voy a tomar primero este, a ver, este de aquí, y hago una cadena y aquí un punto bajo. Y ahora sí, me paso al otro que es de este lado, al círculo que es del otro lado, aquí, y voy a ingresar mi gancho. Y voy a hacer un punto bajo ahora en este, así, para que queden dos puntos bajos. El primero es en este piquito y el segundo es en el otro piquito del otro círculo. Esta hebra, que es la de inicio, la voy a perder en el tejido. A partir de aquí voy a hacer una, dos, tres y cuatro, cinco cadenas. Y voy a tomar el piquito que sigue, este, y voy a hacer un punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en el siguiente piquito, este, un punto bajo. 5 cadenas.
y en el siguiente piquito un punto bajo, 5 cadenas, y en el siguiente piquito un punto bajo, 5 cadenas, y en el siguiente piquito un punto bajo, 5 cadenas, en el siguiente piquito un punto bajo, 5 cadenas, en el siguiente piquito un punto bajo, y este es el último piquito de este círculo que tengo aquí. Y aquí, sin espacio de cadenas, me paso al que sigue, que es del otro círculo, hacer un punto bajo, ¿sí? Entonces vamos a tener en cada círculo, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onditas, ¿sí? Aquí otra vez vuelvo a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a hacer 5 cadenas. Y en el piquito que sigue, un punto bajo, 5 cadenas, y en el piquito que sigue, un punto bajo, 5, un punto bajo aquí, 5 cadenas, y en el piquito que sigue, un punto bajo, 5 cadenas, y en el piquito que sigue un punto bajo, ¿sí? Miren, 5 cadenas, y en el piquito que sigue voy a hacer un punto bajo, 5 cadenas, y en el pico que sigue un punto bajo, ¿sí? Este es el último piquito. Y cada vez que hagan las onditas de un círculo, cerciórense de que son la misma cantidad que tengo en que debe tener cada círculo, ¿no? Ya les dije, tienen que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el siguiente círculo, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el último piquito de esta ondita, y en el que sigue, sin espacio de cadena aquí, me paso directo para hacer un punto bajo aquí, así, y otra vez vuelvo a comenzar, 5 cadenas, un punto bajo en cada piquito, 5 cadenas de separación, y así. Y acuérdense, tienen que ser 7 espacios de cadenas o 7 onditas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en cada círculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así me voy todo el contorno, todo alrededor, hasta terminar esta vuelta. Para cerrar esta vuelta, después del último punto bajo, las 5 cadenas, y aquí es a donde inicié. Entonces aquí, entre la cadenita y el primer punto bajo que hice aquí, ingreso el gancho y aquí hago un deslizado, así. Para comenzar la siguiente vuelta, voy a hacer una cadena, y aquí sobre este punto bajo voy a hacer un punto bajo, y en el siguiente otro punto bajo, un punto bajo en cada punto bajo. Yo inicié la vuelta anterior con dos aquí juntos, entonces en esta vuelta los otros dos también van juntos aquí. Hago una cadenita y voy a montar dos veces el gancho. Voy a dejar pasar este primer espacio sin hacer, y en el que sigue, que es este, ingreso aquí y voy a hacer macizos,
de tres sacadas. Una, ¿sí? Monto el gancho dos veces y aquí es una, dos y tres. Monto dos veces y otra vez. Una, dos y tres. Monto dos veces y otra vez. Una, dos y tres. Son puntos altos o macizos de tres sacadas. Aquí llevo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Son nueve macizos altos. Dos, cuatro, seis, ocho y uno, nueve. Y en la siguiente ondita o en el siguiente espacio, aquí un punto bajo. Monto dos veces y en el siguiente espacio vuelvo a hacer lo mismo. Son nueve macizos, uno o nueve puntos altos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. En el siguiente espacio, que es este, un punto bajo, monto dos veces y en el siguiente espacio, otra vez, nueve macizos. Uno, aquí está dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y en el siguiente espacio de cadenas, que es este, es un punto bajo. Ahí. Me paso, aquí ya terminé, miren, el círculo o gran y redondo quedó con 1, 2, 3 abanicos de 9 macizos cada abanico. ¿Sí? Son 1, 2 y 3. Y cada abanico consta de 9 macizos o de 9 puntos altos, de 3 sacadas cada uno. Aquí, una vez terminando y con este punto bajo, igual me paso al siguiente espacio con un punto bajo, monto dos veces y continúo haciendo lo mismo que hice en este gran y redondo. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y en el siguiente espacio, que es este, un punto bajo. Monto dos veces y me sigo de la misma forma haciendo el abanico de nueve macizos o nueve puntos altos, cada macizo de tres sacadas.
Aquí, por ejemplo, llevo 2, 4, 6. 7. 8. Y 9. Y en el siguiente espacio aquí, un punto bajo. Y me paso, monto dos veces, me paso al siguiente y aquí vuelvo a hacer el tercer abanico de este granny. Aquí dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8 y 9. Ahí está. ¿Sí? Y en este espacio aquí, un punto bajo. Aquí termino con mis tres abanicos que corresponden a este granny y me paso al siguiente con un punto bajo. Y repito exactamente lo mismo. Entonces, lo que quiero que vean es que en cada granny o en cada círculo tienen que quedar tres abanicos. Esta hebra está estorbando. A ver. Aquí. Cada círculo o cada granny redondo de estos tiene que quedar con tres abanicos. Uno, 2 y 3, y cada abanico está formado por 9 puntos altos o 9 macizos de 3 sacadas. ¿Sí? Así. Cuando termina uno, un círculo con 3 abanicos, continúa el siguiente de igual forma, iniciando con un punto bajo en el primer espacio de cadenas y los 3 abanicos, 1, 2 y 3. Y entre cada abanico, aquí está el punto bajo en los espacios que siguen. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, voy a iniciar en este círculo, inicio también aquí, después del punto bajo, inicio en cada espacio los abanicos. Por ejemplo, aquí el abanico, un punto bajo, abanico, un punto bajo, así como está. Aquí, abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, abanico y punto bajo. ¿Sí? Lo que deben de tener cuidado es de que cada círculo tiene que quedar con tres abanicos. No pueden quedar menos o puede quedar abanicos de más. Tiene que quedar exactamente así como les estoy diciendo. Entonces, cada vez que ustedes terminen de hacer un círculo o un granny, hay que cerciorarse de que quede con tres abanicos cada circulito de estos. Y así, toda la vuelta hasta terminar. Entonces, esto todavía es parte del canesú. Estas indicaciones todavía estamos en el canesú o en el cuellito de esta prenda, ¿no? Que es la blusa. Vamos a continuar así, haciendo los abanicos hasta terminar. En la siguiente vuelta, miren, aquí yo por ejemplo ya terminé esta de los abanicos de macizos altos. Entonces aquí ya hice mi punto bajo y vamos a ver qué falta aquí. Ah, bueno, aquí hacer. Vamos a hacer aquí un punto bajo, un deslizado más bien aquí, y con eso cierro la vuelta. Ahora, voy a deslizarme así, con puntos deslizados, 1, 2, aquí, y 3, aquí. Para estar en medio de estos dos puntos altos, hago una cadena y hago aquí un punto bajo. ¿Sí? Ahí. Y en el siguiente otro punto bajo
y aquí una, dos, tres, cuatro cadenas y tomo las hebritas del punto bajo porque voy a hacer aquí un piquito. Y en el siguiente un punto bajo y otra vez una, dos, tres, cuatro cadenas y aquí un deslizado y tengo otro piquito. Un punto bajo, una, dos, tres, cuatro cadenas, tomo las hebritas del punto bajo, hago un deslizado y en el siguiente punto un punto bajo. Otra vez una, dos, tres, cuatro cadenas, tomo las hebras del punto bajo, hago un deslizado y en el siguiente punto un punto bajo. Una, dos, tres, cuatro cadenas, tomo las hebritas del punto bajo, hago un deslizado y en el siguiente espacio un punto bajo. Y voy a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco piquitos en este abanico, sobre este abanico. Y aquí me voy a pasar al otro espacio. Miren aquí, por ejemplo, en la unión. Aquí podemos hacer otro punto bajo. Y me voy a pasar hasta donde está en medio de los dos primeros puntos altos. Aquí con un deslizado hago una cadena. Y aquí mismo hago mi punto bajo. Y hago una, dos, tres, cuatro cadenas. Y hago aquí, tomo las hebritas del punto bajo, un deslizado para tener mi piquito y en el siguiente punto un punto bajo, cuatro cadenas y mi piquito y en el siguiente un punto bajo, cuatro cadenas, tomo las hebras del punto bajo, hago un deslizado y en el siguiente un punto bajo, cuatro cadenas. Y tomo las hebritas del punto bajo, hago un deslizado y en el siguiente un punto bajo, cuatro cadenas, tomo las hebritas del punto bajo, hago un deslizado y en el siguiente un punto bajo, cuatro cadenas, tomo las hebritas del punto bajo, así, hago un deslizado. Y en el siguiente, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tienen que ser 7 puntos, 7 piquitos aquí. Hago 4 cadenas. Tomo las hebritas del punto bajo. Y hago un punto bajo. Eso es lo que vamos a repetir durante toda esta vuelta. En el abanico del medio quedan 7 piquitos. Y en los que son de al lado quedan 5 nada más, 5 piquitos. Y así hasta terminar toda la vuelta. Bueno, aquí yo ya tengo mi vuelta de piquitos en los abanicos. Y lo que voy a hacer es a continuar con la siguiente indicación para las demás, las siguientes vueltas. Aquí miren, en donde está el círculo, acuérdense que en cada círculo tenemos tres abanicos. Aquí al inicio del primer abanico de estos tres que corresponden a este círculo o gran y redondo, aquí voy a ingresar mi gancho aquí en esta parte, tomando así hacia atrás. Por la parte de atrás ingreso el gancho hacia adelante y como que envuelvo así estos puntos y aquí voy a pasar mi hebra y la voy a anudar aquí. Les iba a decir que hay que perder esta hebra conforme se va tejiendo, pero la verdad es que ahorita mejor la voy a anudar para que me sea un poco más fácil explicar y que quede pues más claro, siento yo. Está fácil, pero de todos modos, miren, aquí el gancho
entra de atrás hacia adelante y voy a envolver así, ¿sí? Y sacar esta hebra. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Y me regreso a la primer cadenita, ingreso mi gancho y hago un deslizado para tener este, pues podríamos decir que es un círculo de cadenas. Y voy a voltear así mi trabajo, porque alrededor de estas cadenas y dentro del círculo voy a hacer puntos bajos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos bajos en las 15 cadenas que hice. Y regresándome, así que esto, que mi trabajo que está por la parte del derecho, ¿sí? Me voy a regresar y voy a hacer un deslizado en el primer punto bajo que hice, así, para cerrar esta vuelta, este círculo de puntos bajos, ¿sí? Así. Y ya que estoy ahí, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Vamos a hacer 10 cadenas, monto. No, no es cierto, no monto 10 cadenas. Y ahora aquí, miren, ya empecé aquí. Aquí, donde está en este espacio, entre estos dos abanicos. Y acuérdense que estoy con los abanicos de este círculo. Entonces, ahora voy a repetir lo mismo, pero ahora va a ser aquí. Voy a ingresar mi gancho por de atrás hacia adelante. Voy a ingresarlo aquí, entre los puntos bajos, aquí, así y así, y saco la hebra con un deslizado y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Me regreso a la primer cadenita que hice. Hago un deslizado y cierro esta orejita de cadenas. Y vuelvo a hacer lo mismo. Alrededor de esas cadenas, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 puntos bajos en las 15 cadenas y regreso aquí al frente, que quede al frente mi prenda para que yo sepa cómo voy a que quede no torcido esta oreja de cadenas con puntos bajos, y buscar aquí donde hice el primer punto bajo, ingreso mi gancho aquí y hago un deslizado. Ahí está, ¿sí? Así queda. Y hago mis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Aquí, igual que estas, 10 cadenas. Bueno, ya no me acuerdo cuántas metí aquí, pero deben de ser la misma cantidad. Estas entre cada orejita que yo voy haciendo, ¿sí? Y ahora me toca hacer, miren, me toca hacer, miren, para que no se tuerza esta oreja así como lo está haciendo ahorita, vamos, ya después del punto deslizado, vamos a, podemos hacer uno más introduciendo el gancho en esta parte. Y haciendo el punto deslizado. Así. Así ya se enderezó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 cadenas. Pueden ser 10 o 12 cadenas. Y aquí, ahora me voy ya entre estos dos abanicos, aquí en este espacio quedó esta orejita. Ahora voy a hacer la siguiente en este espacio de la misma forma. Y eso es lo que vamos a repetir durante todo el alrededor hasta terminar la vuelta. Las orejitas van a quedar en estos espacios entre abanico y abanico, ¿sí? Aquí. Aquí quedó uno. Mi espacio de cadenas, la siguiente orejita va a quedar aquí entre estos dos abanicos. Después mi espacio de cadenas aquí y ahora entre estos dos abanicos, aquí debe de quedar la siguiente orejita y mi espacio de cadenas, y ahora entre estos dos abanicos una orejita más, ¿sí? Aquí otra orejita más entre estos dos y así hasta terminar toda la vuelta, ¿sí? Entonces entre cada abanico vamos en este espacio a hacer las orejitas, ¿sí? Son 15 cadenas y dentro de las 15 cadenas son 10 puntos bajos. Pueden ser 8. Yo metí 8 en las 10 cadenas, 8 puntos bajos. En las 15 cadenas metí 8 puntos bajos, pero pueden ser de 8 a 10. Y las cadenas aquí, que son este espacio, entre cada orejita, ¿sí? Y así vamos a hacerle toda la vuelta hasta terminar.